Semana Europea de la Prevención de Residuos. I came to meet you. Alba, ¿qué tal? Hola María Jesús, muy bien. Ese cartel lo tengo en mi cole, pero no tiene la cuarta R. ¿Y conoces las otras tres R's? Sí. ¿Y por qué te llama la atención la cuarta? Por la responsabilidad. Mira, te cuento, aquí en el hospital lo que hemos hecho es que para gestionar bien nuestros residuos, aparte de aplicar, reducir, reutilizar y reciclar, nos hemos inventado la cuarta R. Y la cuarta R es la R de responsabilidad. Porque creemos que sin responsabilidad de la gente que trabaja aquí y la gente que viene de fuera, no podemos gestionar bien todos los residuos que salen del hospital. ¿Se puede reciclar en un hospital? Sí, en el hospital tenemos muchos residuos que estamos reciclando porque tenemos la responsabilidad que te comentaba antes. Los residuos de los hospitales no se gestionaban como ahora, pero ahora, aparte de gestionar bien esos residuos, lo que hacemos es que segregamos los residuos en origen y lo que hacemos es que reciclamos la mayor cantidad de residuos que salen de todos los sitios del hospital. ¿Y los residuos que salen no son malos? Antes se creía que todos los residuos que salían del hospital eran residuos malos y que había que gestionarlos de una manera especial. Pero luego, a través de las normativas y a través de la experiencia, pues nos demuestra que hay una serie de residuos dentro del propio hospital que podemos reciclar y volver a reutilizar. Entonces, lo que estamos haciendo es que los residuos que son peligrosos llevan un tratamiento especial y los gestionamos de una manera especial. Y los otros tipos de residuos hacemos como puedes hacer tú en el cole o puedes hacer en casa. Tú, por ejemplo, en casa, ¿qué reciclas? ¿Reciclas papel? Plástico. ¿Plástico? Vidrio. ¿Vidrio? Y orgánico. Y orgánico. Bueno, pues aquí en el hospital estamos haciendo lo mismo. Estamos reciclando todas esas cosas y aparte de eso, pues estamos reciclando también, por ejemplo, madera, que también entra mucho en el hospital. Y como en los tiempos que estamos son unos tiempos un poco especiales, pues ¿sabes lo que estamos recogiendo en el hospital? Estamos ¿Qué? Haciendo un recogido solidario de tapones y de ropa. ¿Te llama la atención a que sí? Sí? Que en un hospital recojamos tapones. Bueno, pues hemos recogido casi 1,5 toneladas de tapones. ¿Y qué hemos hecho con ellos? No sé. Los hemos dado a un ayuntamiento que tenía una necesidad de un niño y se los hemos dado para que ellos los gestionen y puedan obtener un dinero de esos tapones que recogemos en el hospital. Entonces, como ves, en el hospital, aparte de tener los residuos normales que puedes tener en cualquier sitio, todas esas pequeñas cosas que ayudan a la sociedad también se pueden hacer en el hospital, en una empresa, en la escuela. ¿A que sí? Sí. En la Semana Europea de la Prevención de Residuos, inaugurada por el consejero de Sanidad del Principado de Asturias y la gerente del Área Sanitaria 3, se visitaron las exposiciones temáticas Reciclaje Solidario con Materiales Textiles y la realizada por trabajadores y trabajadoras del hospital con materiales reciclados. ¿Cómo tengo que reutilizar yo? Y mira, durante esta semana que hemos hecho lo de la Semana Europea del Residuo,
Hemos reutilizado calcetines. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con esos calcetines lo que hemos hecho han sido juguetes y marionetas. Entonces han venido niños de un colegio y han hecho esos trabajos durante un día. Y han estado aquí, han subido caminando, han estado trabajando con las marionetas y hemos hecho unas marionetas muy guapas. ¿Cómo puedo enseñar yo todo esto a mis compañeros? Pues mira, todas estas cosas se hacen a través de información y de formación. En la semana esta del residuo lo que hemos hecho ha sido una obra de teatro. Una obra de teatro que los niños con una canción han aprendido lo que son las tres R's, que tú sabes perfectamente cuáles son, que son reducir, reducir, reciclar y reutilizar. ¿Ves cómo sabes hacerlo, Alba? Entonces, eso de las R's lo vas a poder hacer perfectamente tú con tus compañeros en tu colegio y en tu casa. En el área sanitaria 3, fomentando las relaciones institucionales con el sistema educativo y en colaboración con el Colegio Público El Quirinal, ha realizado una serie de actividades dentro de su programación habitual, en la que participaron más de 280 niños. Digamos todos juntos, fuera contaminación, los papeles a la papelera, la basura. Tenemos que cuidar el medio ambiente y reciclar la materia orgánica en su lugar, los plásticos en su lugar y los cartones y los papeles en su lugar. Reducir, reciclar, reutilizar, responsabilizar. Mediante un taller con materiales reciclados, los niños han creado sus propias marionetas. Tras la degustación de un desayuno saludable, reanudamos la actividad con un teatro infantil, donde la música hizo que los niños y niñas aprendiesen la importancia de las cuatro R's: reducir, reciclar, reutilizar y, sobre todo, responsabilidad. A la vez que se divirtieron, cerrando así el círculo. Alimentación saludable e implicación en el conocimiento de las cuatro R's. ¿Desde cuándo recicláis en este hospital? Pues mira, en este hospital empezamos a trabajar con los residuos en el año 1998. Muy allá, ¿eh? ¿A que sí? Mm-hmm. Bueno, entonces, a partir de ese año lo que hicimos fue hacer pequeñas acciones con los residuos. Empezamos a reciclar algunas cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué hablábamos antes? Papel, vidrio, orgánico. Muy bien. O sea, reciclábamos lo mismo que reciclamos en una casa, puedes reciclar tú en el cole. ¿A que sí? Bueno, pues desde el año 2006 al año 2013 lo que hemos aumentado el reciclado ha sido un 28%. Mucho. O sea, son muchos kilos de residuos. Y aparte de eso, al reciclarlo, lo que hemos disminuido es el coste de cómo gestionamos esos residuos. Y los hemos disminuido un 30%. O sea, el hospital paga un 30% menos en la gestión de residuos de lo que pagaría si no recicláramos. La evolución de los residuos generados en el Hospital San Agustín entre los años 2006 y 2013 indica un claro descenso del volumen en toneladas generales de un 28%. Disminuyendo considerablemente el coste de la gestión realizada en un 30%. Reduciendo el residuo doméstico, ya que se envían a vertedero solo los residuos que no podemos reciclar. Disminuyendo paulatinamente los residuos del grupo 3,
con la mejor identificación por parte del personal sanitario en la utilización, identificación y eliminación correcta. En este periodo de tiempo se aumentó el reciclaje un 364%. Para concluir con los actos de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, se programaron dos mesas redondas donde se abordaron los temas de la gestión de residuos y la calidad ambiental, pasando de la generalidad a lo específico sanitario, interrelacionando distintos ámbitos en los que participaron Manuel Gutiérrez García, director general de Calidad Ambiental del Principado de Asturias, Beatriz García Muñiz, jefa de explotación de Cogersa, Ricardo Rodríguez, responsable de Humana Asturias, María Jesús Rosel Cantón, responsable de gestión ambiental del Servicio de Prevención del Área Sanitaria 3. La clausura a los actos de la Semana Europea de la Prevención de Residuos corrió a cargo de Begoña Martínez, gerente del Área Sanitaria 3. Bueno, María Jesús, todo lo que he aprendido en el hospital se lo voy a enseñar a mis amigos y a mis familiares. Bueno, recuerda, Alba, que lo más importante de los residuos era reducir, reutilizar y reciclar. Y sobre todo, sí. La responsabilidad. Muy bien, nos vemos, Alba. Hasta luego, mi vida. Hasta luego. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. ¿Qué reciclar? Me dijo María Jesús en el hospital que reciclar era la responsabilidad. Y hay tres R's: reducir, reutilizar y reciclar. Reciclar se recicla en cuatro puntos. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Área Sanitaria 3. Cuidamos el medio ambiente.